la sociedad argárica, ofrece una de las manifestaciones arqueológicas más interesantes de la Edad del Bronce Antiguo en Europa. Se desarrolló en el sureste de la península ibérica entre el 2200 y el 1550 a.C., y debe su nombre al yacimiento del Argar, en Antas, Almería, excavado durante la década de 1880 por los ingenieros belgas Henry y Louis Siret, encontrando más de 1000 tumbas. Además del Argar, exploraron una decena de yacimientos contemporáneos en Almería y Murcia, entre los que destacan El Oficio, Fuente Álamo, Datas, La Bastida, Zapata e Ifre. Desde ese momento, el Argar se erigió en un referente empírico e interpretativo para la Edad del Bronce peninsular, hasta el punto de convertirse en sinónimo de sus etapas iniciales. A pesar de la importancia histórica del sitio, hace más de 30 años que no se realizan excavaciones arqueológicas, siendo el Argar de Antas uno de los más flagrantes casos de abandono de un patrimonio único en Europa. Como se puede apreciar en estas imágenes, nada parece indicar que nos encontramos sobre uno de los yacimientos más importantes de la Edad del Bronce de la península ibérica. El estado de abandono es tal, que excepto el intento de recreación interpretativa visto al inicio de este vídeo, la zona arqueológica no está en absoluto protegida, apreciándose claramente rodadas de vehículos a motor sobre el sitio arqueológico, y muchos signos de uso lúdico y cinegético.